Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro minuto 90 jornada de martes para hablar naturalmente de deportes. Hoy por cierto tendremos aquí un protagonista especial, José Rivero Santiago, será en la segunda parte del programa. 17 años, viene de conseguir con la selección española la medalla de bronce en el Mundial Junior de Petanca. En Camboya, nuestro paisano, 17 años, José Rivero, componente del equipo nacional de Petanca Junior. Sin duda, un gran éxito para José Rivero, un gran éxito para la Petanca española. Bronce en el Mundial, sin duda, extraordinario. Pero en la primera parte hablaremos de fútbol, de fútbol sala, de baloncesto. Vamos a comenzar, como siempre, nuestro programa con el balompié, Marcadores en Segunda Andaluza, Grupo Segundo, en la provincia de Sevilla. Los números de la jornada, ahí los tenemos ya, son estos. Dúo décima de liga, San Pablo Montano 2, San Roque Balompié 1, Diablos Rojos 2, Andalucía este 0, Montellano 4, San Marcos del Saucejo 2, Montequinto 0, El Tinte de Utrera 4, el Rubio 0, Atlético Central 1, Triana 0, Ecija, Club de Fútbol 0, Utrera B 1, uno. Demo 1, uno. Araal Balompié 1, Nervión 1 y Vado Latosa 0, Club Deportivo de Fútbol Herrera 2. La clasificación. Atlético Central, líder, 29 puntos, 27 para Nervión, 24 para Demo y Utrera B, que será el próximo rival. Del Éciha Club de Fútbol, aquí en el Polideportivo el próximo fin de semana, 21 puntos para Herrera y Vado La 20 San Roque Balompié, 19 San Pablo Pinomontano. 16 Écija Club de Fútbol y Montequinto, 15. Diablos Rojos, 13. Montellano, 11. San Marcos, Araal y el Tinte de Utrera, 10. El Triana, 7. El Rubio, 6. El Andalucía Este. No ha sido el mejor partido, ni mucho menos del Ecija Club de Fútbol, en el campo del Triana. Era un partido para ganarlo. Sin embargo, no pudo pasar del empate a cero, triste empate a cero, el equipo de Julio Sánchez, que reconoce que esperaba más de este partido y que esperaba un triunfo de su equipo ante el Triana, que está antepenúltimo en la tabla. Con lo cual, se puede hablar de decepción. Por parte del cuerpo técnico del ECJ Club de Fútbol, escuchamos a Julio Sánchez. No, no, no me satisface porque las cosas no, no salieron como esperábamos y nada, después de todo, pues resultado justo y esperábamos algo más y no se produjo. ¿Y por qué? ¿Por qué no se produjo el triunfo de tu equipo? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué análisis harías del partido, entrenador? A ver. Bueno, eh, en la primera parte presentamos una pequeña evolución, pero no salió como esperábamos. Eh, jugamos demasiado a la contra y cosa que se estaban produciendo contra eh, favorables a nosotros, pero realmente no era lo que buscábamos. ¿vale? Entonces, la primera parte no es lo que buscábamos y en la segunda parte pues sí se hizo como lo que buscábamos, pero realmente ya el partido estaba un poquito más complicado. Las palabras del técnico Julio Sánchez. Vamos también con los marcadores del fútbol de cantera después del fin de semana. Ahí tenemos ya los emparejamientos del Ecija Ciudad del Sol. En cuarta andaluza juvenil, la roda 1, Ecija Ciudad del Sol B, 2. Eso en el grupo primero. Y en el grupo segundo, Ecija Ciudad del Sol A, 4, Peñaflor 1. Los cadetes, cuarta andaluza. Grupos 3 y 5. En el 3, derrota 7-1 ante el San Roque Balompié. En el grupo 5, 0-1 victoria en el campo del Rinconada Cantera B. Los infantiles, Cuarta Andaluza, grupos 1 y 8. En el 1, 4-0, victoria ante la Barrera B. En el 8, triunfo. Frente al Jorge Juan Antonio Ulloa, de Lecija, Ciudad del Sol A. 2-3, ganó el equipo Escijano, que está segundo en la tabla y que ha marcado ya más de 100 goles en lo que va de liga, y los dos primeros que ha recibido fueron ante el Jorge Juan Antonio Ulloa. Está firmando un temporadón el equipo exijano, el Éxija Ciudad del Sol A, en esta Cuarta Andaluza Infantil, Grupo Octavo. En cuanto al ECIJA Club de Fútbol, vemos también los marcadores. Cuarta Andaluza Juvenil, derrota en Casa 1-4 ante Ciudad de Morón, Cuarta Andaluza Cadetes, derrota en Fuentes 3-1 ante La Vulcula, Cuarta Andaluza Infantil... En el grupo primero, victoria 6-1 ante el Herrera. En el grupo segundo, derrota 0-5 ante el Lebrija Alma B. La Unión Deportiva Astigitana, cuarta Andaluza Juvenil, grupo primero. Derrota por la mínima 4-3 en el campo del Montellano. Y finalmente, en cuanto al Club Deportivo Fútbol Aficionado, tenemos cinco marcadores. En categoría femenina, el equipo senior ganó 1-6 al Brenes Valompié. El equipo infantil Fútbol 7 perdió 7-2. Ante el San Roque Balompié, en categoría masculina, segunda Alevín, grupo primero, victoria 2-4 ante San Alberto Magno, en cuarta Alevín, grupo cuarto, derrota 2-4 ante Puebla de Cazalla, y en segunda Andaluza Benjamín, grupo segundo, Club Deportivo Fútbol Aficionado 8, eh, Unión Polideportivo Viso 4. Vamos con el eh, fútbol sala también para ver los marcadores de la jornada. La número 10, en el grupo decimoséptimo, en tercera división. Benalup 10, San Juan del Puerto 4, La Rinconada 2, Fútbol Sala Priego 3, Gilena 5, Villalba del Alcor 4, Bujalance 11, Galaroza 2, Amigos del Deporte Bar Santa Ana 3, Alcalá de Guadaira 2, Trigueros 0, La Palma del Condado 5, Olímpic de Triana 4, Alchollano 3 y Águila de Pedrera 1, Pozo Blanco 3. La tabla con el Bujalance, eh, 26 puntos, líder de la categoría, 21 puntos, Fútbol Sala Priego, 19, Villalba del Alcor y Alacala de Guadaira, 17, quinto, Amigos del Deporte, Bar Santana, que escala eh, un puesto en la tabla y se coloca quinto, con 16, Trigueros y Gilena, con 14 puntos, Pozo Blanco y Águila de Pedrera con 13 aparece Olympic de Triana con 12 La Palma del Condado, Alchollano y Tres Calles de la Rinconada con 6 puntos. Benalup cierran con 5 Galaroza y San Juan del Puerto. Vamos a ver un resumen de lo ocurrido el sábado por la tarde en el pabellón Alcalde Fernando Martínez Ramos, gran partido de fútbol sala entre el conjunto del Amigos del Deporte y el Alcalá de Guadaira, que el año pasado estaba en Segunda División B, es uno de los favoritos para estar arriba al término de la liga y sin embargo aquí en el alcalde Fernando Martínez Ramos se vio superado en 35 de los 40 minutos. Digo 35 porque en el tramo final del encuentro el conjunto visitante recortó distancias y llegó a colocarse 3-2 a falta de escasamente 15 segundos para la conclusión del partido. Pero en definitiva se quedaron los puntos en el alcalde Fernando Martínez Ramos, triunfo importantísimo del conjunto ecijano. Estamos viendo imágenes de la primera parte con ocasiones fundamentalmente para nuestro equipo, también para el Alcalá, pero sobre todo para el equipo del AI. Y atención, el primero, Keren, ahí la pisadita, el disparo, toca en un contrario y se aloja en la escuadra de la portería alcalareña. La acción repetida, el punterazo, toca ahí en el número 3, Caco, el hombre del alcalá, y se aloja en la red del alcalá. Fíjense que viene esa acción ahí de Víctor, por ejemplo. Ocasión muy clara. Otra también aquí, que bien controla Nacho, cómo asiste el juvenil. Y Caracol a la madera, tremenda la jugada. El Alcalá tiene alguna que otra, aquí por ejemplo. Pero desvió muy bien Copete. Imágenes de la segunda parte. Atención, Nacho y el segundo. Golazo del juvenil del Amigos del Deporte Bar Santana. Un auténtico golazo que estamos viendo repetido. El gol es precioso. Un golazo. El del chaval. Ocasión aquí para el alcalá. Repite. Eh, responde perfectamente. Cata y atención. Atención porque aquí nace en esta acción larga. El tercero del equipo de Cijano. Fíjense lo que hace Long, lo que hace Alberto. Qué auténtico golazo para poner el 3 a 0. Parecía sentenciado el partido. Ahí, Long. Y el tercero que subió al marcador. Parecía, ya digo, sentenciado, pero en la recta final... Se mete en el partido el conjunto al calareño. Aquí chuta al palo el número 3, Caco. Y aquí viene el 3 a 1, a falta de 5 minutos. No, en esa acción no es. Esa la hemos rescatado porque realmente fue muy bonita ahí la intervención del delantero y también de Cata. Este es un 3 contra 1 malogrado ahí por amigos del Deportivo Santa Ana, la ocasión para el cuarto. Otra buena acción de Long juega el alcalá. y aquí sí creo va a llegar. aquí sí creo va a llegar. en efecto, ahí el gol de nando. gol del alcalá, a falta de cinco minutos. un poquito de incertidumbre en el marcador. porque en esto del fútbol sala nunca se sabe. aquí, vuelve una ocasión para keren. la manda a la cruceta ahí a la, a la madera. el disparo de keren y atención con la figura del portero jugador. ...sin portero en la portería... ...ahí, recibe Oviedo... ...juega para un compañero, le cae de nuevo la pelota... ...y marca el segundo a falta de 15 segundos... ...marca el 3 a 2... ...Rafa Oviedo... ...pero es que fíjense lo que va a ocurrir ahora... ...porque saca de centro amigos del deporte... ...ahí nos complicamos un poquito la vida Caracol... ...pierde la pelota... ...y menos mal que ese disparo se marcha afuera... ...o sea que, madre mía ahí ya Cata jugando y sobre la línea de fondo Adolfo aguantando la pelota para que llegase ya el final naturalmente del partido final del encuentro en el alcalde Fernando Martínez Ramos triunfo local por la mínima amigos del Deporte Bar Santana 3 Alcalá 2, ganó merecidamente el equipo de Cijano, cuajó un primer tiempo magnífico el equipo de Lai, en la segunda parte marca Nacho, marca Long y claro, parece que aquello está decidido, porque el Alcalá, hombre, alguna que otra sí estaba creando, pero sinceramente era superior el equipo cijano. ¿Qué pasa? Que esto es fútbol, sala, y no te puedes relajar. Algún que otro error, nos meten el 3-1, en fin, y casi en la última, el 3-2, quedaban 15 segundos, nos roban la pelota, y qué poquito faltó, madre mía, para el empate. En fin, que al final ganamos con justicia, porque el equipo fue en el cómputo global, de los 40 minutos, fue superior al equipo alcalareño. El segundo del Amigos del Deporte llevó la firma de Nacho. Un auténtico golazo. El juvenil aportando ya al equipo senior. Con él pudimos conversar. Nacho. Bueno, Nacho, enhorabuena por el triunfo. Fenomenal. Yo creo que merecido, ¿no? La, la victoria hoy aquí del equipo. Sí, bueno, ha sido una victoria muy sufrida, pero con los tres puntos. Se ha sufrido en la recta final, en esos últimos instantes. Menos mal que el segundo de ellos ha llegado ya en los últimos segundos y no daba casi tiempo para más. Se ha sufrido, pero yo creo que en el cómputo global merecido el triunfo del equipo, ¿no? Sí, hemos sido muchos superiores, pero bueno, ellos han sacado por jugado a los últimos y se ha complicado un poco. Habéis metido tres y yo creo que si hubierais marcado diez no hubiera pasado nada, ¿no? Pues hemos tenido muchas para meter, pero bueno, hay que seguir. Claro que sí, oye, el segundo ha llevado tu firma, qué auténtico golazo, sobre la línea de fondo no te lo has pensado y has dicho, madre mía, la pongo en la escuadra. Decía yo, donde duermen las telarañas, qué golazo has metido, amigo. Sí, sí, ha salido muy bien, bueno, hay que seguir trabajando. Pero una posición fácil para el disparo, ni mucho menos, ¿no? No, estaba el ahí, pero bueno, ha salido bien. ¿Cómo se te ocurrió chutar a puerta? Pues la pisé y dije, hay que chutar. Claro que sí, me consta que el cuerpo técnico está muy contento contigo. O sea que estás entrando ahí poquito a poco en el equipo, gozando de minutos de calidad. Hoy, ante un equipo grande como el Alcalá, o sea que, que el aire no se corta un pelo, y te da minutos de calidad y estás respondiendo. Sí, sí, bueno, yo estoy muy contento también con el cuerpo técnico y nada. Esto es muy largo, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Trabajando. Muy bien, chaval. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por el golazo y por el triunfo, ¿eh? Muchas gracias. Y de Nacho al técnico, José Antonio Domínguez Lai, contento, naturalmente no era para menos el técnico del Amigos del Deporte Bar Santana. Sí, la verdad es que no me mereció la victoria en el día de hoy porque hemos sido, como bien dice, bastante superiores a ellos y... Y, y bueno, un, una derrota aquí no lo podemos contemplar porque si no ya no es un día de, definitivamente y esta victoria nos va a dar muchas alas. Hemos metido dos tantos en la segunda parte, uno en la primera, pero para mí mejor el primer tiempo que el segundo. He visto un equipo muy firme, muy sólido, muy concentrado, muy unido, muy intenso, sin dar facilidades al contrario, sin conceder apenas ocasiones. A mí me ha encantado el equipo en la primera parte. Vamos, que he dicho, al menos en mi opinión, que ha sido el mejor primer tiempo en lo que va de Liga. Sí, la primera parte, como bien dice, hemos estado bastante bien. Nos hemos merecido ir con un resultado más aburtado en el descanso. Y, y bueno, si no metemos las ocasiones, sabíamos que al final íbamos a sufrir con ello por ter jugador. Pero en fin, lo importante es la victoria. Con el 3-0 estaba ya casi hecho, pero enfrente hay todo un alcalá. Nos meten el primero y menos mal que ya en el último minuto el segundo, porque si no hubiéramos temido incluso por el marcador. ¿no?... ¿Qué, qué, qué, qué pasó en esa recta final para que nos hayan metido un poquito el miedo en el cuerpo? Bueno, que no hemos sabido manejar bien la situación. ...y hay que trabajar, hay que insistir en trabajar eso... ...porque no, no puede ser que contra cero jugando cómodamente... ...te metan en problemas en los últimos segundos. Tú pedías posesión, ¿no?... ...tenerla, controlarla, combinar un poquito... ...que el tiempo corriese, ¿no? Claro, su pibo se quedaba descolgado y, y era un 4 para 3, claro... ...necesitamos más movilidad y, y, y mover el balón más rápido... ...para pa no sufrir y que el tiempo corriera. Bueno, en cualquier caso, en el cómputo global creo partido eh, bien jugado y, y triunfo muy merecido. No se le puede poner ni un solo pero al triunfo del equipo. Que eso es lo importante ante un gran rival. Sí sí, la verdad es que hoy hemos jugado bastante bien la gente está bastante contenta y, y nos lo merecíamos ya que, ya que estamos sufriendo bastante en casa esta es la línea no la es decir que si el equipo es capaz de ganarle al Alcalá significa que puede ganarle a cualquiera que ya lo sabíamos porque la competición está muy igualada pero no eran buenas las sensaciones aquí y sin embargo viene un equipo que estaba en segunda vez... se le mete mano y se le mete mano bien con lo cual oye, eso significa que el equipo está en disposición de seguir creciendo no sí, sí hemos sido bastante superiores a ellos es verdad que venían con tres bajas muy importantes yo también hay que decirlo pero bueno hemos manejado bastante bien el partido y, y yo la verdad es que estoy muy satisfecho las palabras de Lai, el técnico del equipo de Cijano. Vemos también el marcador del equipo juvenil. Segunda andaluza juvenil de Fútbol Sala, amigos del deporte, 8. Atlético Carmona, 6. Cambiamos de deporte, vamos ya con el mundo de la canasta, el baloncesto. Ahí tenemos los números de la jornada. Ahí tenemos los marcadores: Náutico Sevilla 82, Coria 51 Sevilla San Pablo 73, Lemon 72, Careva 59, Tomares Aljarafe 71, el marcador de este partido disputado anoche, Círculo Mercantil e Industrial 62, Mairena del Aljarafe 69, Santiponce 84, Baloncesto Carmona 72 y Hogarium ecija Basket 65, Real Betis 73. Vemos cómo está la tabla clasificatoria: 10 puntos Sevilla-San Pablo, 9 Náutico-Sevilla, 8 Lemon, Mairena del Aljarafe y Santi Ponce, 7 Tomares-Aljarafe, 6 Careva, Círculo Mercantil Industrial y Real Betis, también Coria, con 5 puntos Hogarion-Ecija Basket y Baloncesto-Carmona. Tenemos imágenes de lo ocurrido el eh, domingo por la mañana en el pabellón de la Alcarrachela. ¡Derrota! Del equipo de Manuel Palacios, yo creo que esta derrota no entraba en los cálculos del equipo exijano. De que hay que recordar que venía de perder en la jornada anterior, también en casa, ¿verdad? Pero rendía visita al pabellón cubierto, María del Carmen Ruizcano en la Alcarrachela, el colista, el Betis, que lo había perdido todo el equipo eh, verde y blanco. Y va y nos sorprende y nos gana aquí. Primer triunfo del Betis. Eh, 65-73-8 arriba el equipo heliopolitano frente al conjunto de Manuel Palacios que sinceramente os reacciona o me parece a mí al menos que esta temporada va a ser un poquito para, para sufrir, para sufrir, me da la sensación. El equipo el otro día ante los Santi compitió, hizo un partido en el que realmente, aunque estuvo casi todo el partido por debajo, pero en el último cuarto estuvo muy cerquita de la reacción, al final no pudo, pero hombre, yo pensaba que este partido ante el Betis era para ganarlo, y sin embargo, decepción con esta derrota del equipo, del equipo de Cijano que se queda eh, en la parte baja de la tabla, cuatro partidos ha disputado, ha ganado uno, ha perdido tres, es verdad que aún tiene pendiente terminar el partido de la primera jornada, suspendido ante el Careva, y vamos perdiendo, quién sabe lo que puede pasar, porque se suspendió cuando... ...daba comienzo el tercer cuarto... ...con lo cual queda mucho partido por delante... ...ya veremos ¿no?... ...en cualquier caso no, no... ...no es el... Eh, ...arranque de liga soñado... ...ni mucho menos por este nuevo... ...Ecija Basket... ...porque cabe catalogarlo así... ...prácticamente más de la plantilla... ...más de media plantilla es nueva respecto... ...a la pasada temporada... ...en definitiva... ...derrota del equipo... ...ecijano... ...que... Eh, ...bueno pues... ...el próximo fin de semana... ...viaja... Eh, a Carmona a Carmona, duelo de colistas y vamos a ver ¿no? si el conjunto ecijano es capaz de ganar frente al baloncesto Carmona eh, vemos también antes de ir ya con la petanca y con nuestro gran protagonista José Santiago que ya está aquí en el plató de Minuto 90 antes de ir con él repasamos también los marcadores de la cantera de baloncesto ahí tenemos los números de la jornada. El equipo Junior perdió 65-63 en el campo del Maristas. El equipo Cadete ganó 43-48 en la cancha del Careva. En infantiles Tartesos de Lebrija 35 Estija Basket 42. En Alevín masculino 58-47, triunfo ante Claret. En Alevín femenino eh, dos partidos se disputó el viernes. Derrota 27 67 ante Coria y disputado el sábado, el partido que correspondía a la jornada del fin de semana, las chicas de la Levín ganaron 51-10 al conjunto del Club Deportivo Careva. Bien, pues seguimos adelante en nuestro Minuto 90. Lo prometido es deuda con nosotros aquí en el plató de Minuto 90. Es un placer recibir a un chaval que llegó anoche procedente de Camboya, en la otra parte del mundo, en Asia. Allí acaba de conseguir la medalla de bronce en el Mundial Junior de Petanca, formando parte de la selección española juvenil. José Rivero Santiago, 17 años de edad, una joven realidad ya de la Petanca Ecijana, andaluza. Y española, porque ya digo, forma parte del combinado nacional que acaba de obtener el bronce por equipos en el Mundial de Camboya. José Rivero, buenas noches, amigo. Buenas. ¿Qué tal estamos? Eh, perfecto. Eh, ¿Recién llegado? Llegabas anoche, creo, ¿no? Sí, recién llegado. ¿Qué tal ha sido el, el viaje de vuelta? Bueno, un poco cansado, pero muchas horas de avión también, pero ya estamos aquí. Con varios trasbordos creo. Cuéntame un poquito. Sí. Salíais varias... de, de Phnom Penh, de, de la capital sí. de Camboya. Y llegábamos a Bangkok, y de Bangkok a Dubai, y de Dubái a Madrid ya. Madre mía, o sea que Camboya, Tailandia, eh, luego Dubai y ya la capital de España. Así. Y de Madrid para acá en el AVE, creo, ¿no? Sí. Hasta Una, paliza, a Córdoba. ¿no? Una paliza, ¿no? Una paliza, pero... ¿Has podido dormir en el viaje? ¿Qué, qué... Bueno, algunas horas dormíamos en el avión, pero yo no podía dormir apenas y, y, y qué hacías eh, ver pelis eh, no lo sé qué, qué hacías? veía películas escuchaba la música me levantaba daba un paseo para arriba para abajo pero y diciendo a ver si llego ya a mi casa ¿no? Sí. ¿Eh? deseando de llegar ya qué barbaridad bueno realmente extraordinario todo esto ¿no? traes aquí esta medalla que yo sí. creo que muestres orgulloso bronce bronce en un mundial sí. qué cosa más grande ¿no? sí ¿Qué se siente cuando uno es o forma parte de un equipo que ha sido tercero del mundo? Bueno, pues lo llevábamos entrenado desde. llevamos to, prácticamente todo el año entrenando y cada esfuerzo tiene su recompensa. Uh -huh. Hemos jugado muy bien y lo hemos dado todo en Camboya. Uh -huh. O sea que, que este bronce es un poco lo que esperabais. Esperabais alcanzar la final o incluso ganar el mundial o no pensabais llegar tan lejos. ¿Cuáles eran un poco las sensaciones previas al campeonato? ¿Qué es lo que intuías tú eh, con el grupo, con el entrenador? ¿Cuáles eran vuestras expectativas? En la entrevista anterior que me hiciste, uh -huh. me dijiste: ¿qué, ¿Qué te propones llegar? Y yo dije: Llegar a semifinales, por lo menos. Uh -huh. Bueno, llegamos a semifinales, jugamos contra el lado, una partida muy interesante, no salió tan bien, pero llegamos ahí. Uh -huh. Y hombre. Y sobre todo esto lo valorarás yo creo con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Porque seguramente ahora vienes con el regustillo amargo de pensar, ay, podíamos haber llegado a la final y tal, que por cierto ha sido Francia la campeona del mundo, le ganó a Laos, el país asiático en la gran final, mientras que el tercer puesto lo han compartido España y Tailandia. Pero con el paso del tiempo valorarás convenientemente este bronce. Es muy importante un bronce a nivel mundial, ¿no? Sí, bueno, ya lo valoro. Cuando terminamos estábamos decaídos, pero supimos valorarlo luego. Claro que sí. sí. Hombre, porque ahí no llega cualquiera, tercero del mundo. Sí, señor. Han sido más de 30 equipos, creo, ¿no? los que sí, han participado en el Sí, 35, mundial. creo que fue. 35 equipos, de 35 el tercero. O sea que Así eso sí. significa que el nivel de la petanca española es extraordinario, ¿no, José? Sí, bueno, llevamos ya mucho tiempo ahí. Se está valorando mucho los juveniles porque van haciendo torneos. Para la preparación de nosotros, bueno en este caso de nosotros. Y cada esfuerzo tiene su recompensa. Claro que sí. Bueno, los dos torneos que hemos jugado de preparatorio, uno fue en Barcelona y otro en, en Almería. Uh -huh. Y los dos lo hemos lo hemos ganado. Uh -huh. El equipo español, por cierto, compuesto por José Rivero Santiago, 17 años, nuestro gran protagonista, Ismael Vázquez. De Ceuta, Raúl Tavera, de Barcelona y otro Raúl, Raúl Martínez, de Mallorca. Eh, el entrenador, el hombre que los ha dirigido, Antonio Martínez Martínez. Total, equipazo, ¿no? ¿Eh? Sí. El futuro de la petanca española está garantizado con vosotros. Bueno, eso dice. ¿Eh? Madre mía. Eh, vamos a hablar un poquito de cómo se ha ido desarrollando el, el, el campeonato, si te parece. Y yo creo que estamos en disposición de ver fotografías que nos va a ir comentando. El propio José Rivero Santiago. Ahí estamos viendo ya la primera, ¿eh? Esto es un poquito en orden cronológico, veíamos Dubái y estamos ya en, sí, en Bangkok, ¿no? Bangkok sí. ¿Eh? os, os, os ibais haciendo fotos en los aeropuertos, ¿no? Claro. ¿Eh? Madre mía. Ahí todo, toda la delegación española, ¿no? Sí. Porque también iban las chicas. Claro. El equipo femenino, efectivamente. ¿Ya estamos en Camboya o okay, qué? Ca sí, ya, ya llegamos a Camboya. Tú nos vas contando, venga. Esa es la de cuando el primer toque de bola en las pistas. Uh -huh. O sea que ya hay primer contacto con las pistas sí. ¿no? en Non Penh, la capital de Camboya. Una de las partidas contra Bélgica ahí contra Camboya, contra Islas Mauricio que fue la primera partida. Uh -huh. Ahora iremos comentando, efectivamente. El ahí resultado. contra Camboya otra vez, contra la de Campo. grupo. El equipo local, o sea la afición en contra, que ahora nos comentarás también. Ahí contra República Checa. Uh -huh. Bueno, con la mascota de, de Camboya. Ajá, la mascota del Mundial. Ahí el equipo nacional. Este es el equipo nacional masculino junior. Y ahí tú. Ahí yo. ¿Eh? Gran protagonista. Sí, señor. Y aquí estamos viendo imágenes. Hombre, la grabación no es que sea eh, eh, excelsa, la verdad. No es muy buena que digamos, pero por lo menos vamos a verte en acción ahí un poquito. Esta es una partida contra Camboya, ¿no? Sí, la que nos daba el paso a semifinales. Uh -huh. O sea, estos son cuartos de final. Sí. Ganabais 13-7, ¿verdad? Eh, sí. Uh -huh. ¿Y la pista cómo era? La pista era un poco complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba muy dura y había piedras muy grandes. Ajá. Lo prepararon ellos así, porque ellos entrenaban ahí todos los días. Ajá. Pero vamos, que evidentemente está dentro de los reglamentarios. No tiene, claro. nada, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la, con la pista nuestra de la barriada de las huertas, en la no, que tú juegas habitualmente. No tiene nada que ver. Claro. Que es una pista de Albero. Sí, ¿no? Albero, de Chino, pero así como la que sale en las imágenes, no. Madre mía. Sí, sí. Y eso dificulta el juego de la <coughs> petanca, dificulta a la hora de jugar o no tiene nada que ver. Claro, dificulta porque son sitios donde nunca has jugado, no los conoces. Y era complicado. Vamos, que estaba yo creo que preparado, ¿no? Por la Federación de, de Camboya para, sí. para favorecer un poco a sus jugadores, ¿no? Claro. Normal, por otra parte también, eso hay que sí. entenderlo, ¿no? Buscamos un poquito las condiciones más favorables para el equipo claro. de Camboya, ¿no? Está claro. Estamos viendo imágenes de ese emparejamiento de los cuartos de final. Ahora haremos un poquito de recuento de cómo fue el campeonato. Y, y esta es la partida que le da el pase a España a la semifinal. Ahí te hemos visto, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ahí otra vez. ¿Tranquilo, nervioso, te podía un poquito la presión, había nervios o te encontraste tranquilo en todo momento y disfrutando de la petanca? Bueno, tranquilo tampoco, porque todo el pabellón estaba lleno de, de los de Camboya. Uh -huh. Cuando fallábamos alguna bola, a lo mejor, nos abucheaba. Bueno, abucheaba. Tenían que jugar así a favor de ellos. Uh -huh. Cuando pegaban ellos, bien, bien, y cuando fallábamos nosotros, también bien, decían. Pero Margarita. ya... Cuando ya vieron que estaban perdidos ya se callaron y... Y, y asumieron la derrota. Claro. Estas son imágenes por cierto ya del podio, sí. eh, una vez que España eh, pierde la semifinal con Laos, una vez que Francia gana el mundial a Laos, bueno pues ceremonia de entrega de, sí. de trofeos y, y el equipo nacional qué momento tan bonito. Cuéntame ese momento, a ver. Ese momento fue el mejor. Porque es el sueño de todos petanqueros jugar un mundial y si encima llegamos y quedamos terceros. Pues ahí está. Ahí todo el equipo sí. sosteniendo... Las banderas de España. Las banderas nacionales, las banderas de España. Qué momento tan bonito, ¿verdad? Ahí te ponen, ahí te ponen esta medalla. medalla, esta que sí, nos traes. Esta. ¿Eh? Qué cosa tan bonita, momento para, para el disfrute. En ese momento uno se tiene que sentir, madre mía, ¿te acordabas de alguien en especial ahí? Claro, de, de todos los mensajes que llegaban de apoyo y de todas las personas que estaban conectadas al directo de Facebook para vernos porque eran allí a las 9 de la mañana pero aquí eran las 2 y todo el mundo estaba pendiente a nosotros uh -huh. imagino que la familia no claro la familia la familia los amigotes todo 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 eh, el mundo. los compañeros del Medina Alcoton sí. el club de petanca y, y bueno muchos amigos que tú ya tienes en esto de la petanca claro. apoyándote todo el mundo no todo sentías ese aliento desde Camboya eh, eh. sentías ese apoyo te daba fuerzas sí porque yo terminaba una partida y todo el mundo vamos 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 y lo hemos conseguido. Sí, sí señor. Ahí. ahí recibiendo el trofeo que acredita a la selección española de petanca junior como la tercera a nivel mundial. Este es un logro para el deporte nacional. Es verdad que en una disciplina que tampoco es que se asome mucho a los medios de comunicación, eso es verdad. Parece una disciplina minoritaria. ...aunque realmente tiene mucha afición en España... ...y parece que cada vez más, ¿no?... Sí. ...esto de la petanca, José... ...parece que está calando poco a poco, ¿no?... ...claro, porque antes todo el mundo... ...este juego es de ancianos, de ancianos... ...pero no, ahora se está metiendo la gente joven... ...bueno, ya de hecho lo había... ...lo que pasa es que no se veía tanto... ...pero que ya todo el mundo, todo el mundo... ...sabe que no es de, no es de ancianos... ...sí señor, esto no es de personas mayores para nada... ...esto es para toda la familia, todo, para todo el todo mundo... El mundo. ¿Eh? ...porque tú de hecho empezaste a practicar petanca... ...¿con cuántos añitos te acuerdas? Bueno, hace cuatro años. ¿Hace cuatro nada hace más? Hace cuatro años. O sea que tú eres nuevo en esto. Claro. Yo pensaba que tú llevabas ya toda la vida jugando a la petanca. No, de mi familia no, no juega nadie. Ajá. Mi hermano y yo. ¿Y cómo ha sido esto de acercarte a la petanca con 13 años? Tienes 17, claro. dices que hace cuatro, con 13 años. ¿Cómo fue? Pues en, en el parque... Fui a verle una vez y nos gustó y ya pues, entramos uh -huh. ahí en el mundo. Madre mía. Y es tu pasión. Sí. Hay que seguir jugando y ahora entro en otra etapa que es senior y vamos a luchar ahora. Hay mucha diferencia entre la etapa junior y la etapa senior. Sí. Tú, por ejemplo, este año 2019 has sido campeón de la provincia de Córdoba porque el Medina Alcotón compite eh, en la provincia de Córdoba, ¿no? Claro. Y has sido campeón. Eh, senior, has competido con los seniors sí. y te has proclamado campeón de Córdoba. O sea que el salto de junior a senior, yo creo que no lo vas a acusar, ¿no? Bueno, yo espero no, no tenerlo uh -huh. ese salto ahí que que hay. Pero vamos, que suele notarse, quizás también como sí. en otros deportes, es normal también, ¿no? Te vas a encontrar ya gente con mucha experiencia, muy curtida. Claro, me voy a encontrar con gente ya que lleva muchos años ahí, uh -huh. son <coughs> seniors ya y tiene más experiencia que yo, pero yo voy a estar ahí luchando. Sí, sí, pero vamos, que tienes un talento, está claro, descomunal para este deporte, porque hace cuatro años que has empezado y estás ya trayéndonos aquí una medalla de bronce sí. y la copa como tercero del mundo, es verdaderamente espectacular. Bueno, cuéntame, vamos a hablar un poquito del, del campeonato en sí. Empezabais con Islas Mauricio, sí. 13 a 1, esa o sea, aquello que fue un paseo, ¿o qué? Bueno, esa partida no es que fuera un paseo, pero jugamos muy bien. Fue una partida que, bueno, un poco fácil, pero la primera del campeonato. Uh -huh. Esto se ha, se ha disputado por la modalidad de tripleta, tripleta ¿no? Claro. Es decir, que jugaban tres, tres. tres componentes de los cuatro. Sí. O sea, que el entrenador siempre iba dejando uno fuera, ¿no? Claro. Eh, ¿Contra Mauricio jugaste tú? No. ¿Contra Mauricio no? No. Uh -huh. Y ya segunda sí. partida contra Alemania, no. tres y cinco. ¿Hay preguntas? Sí, ahí sí. Ahí ya juegas. ¿Y qué tal esa partida tuya primera? Bueno, mucha atención y mucha presión. Los nervios de que yo no había jugado todavía, pero salió bien. Uh -huh. 13 a 5 frente a Alemania. Vais a la tercera ronda. Tercera partida contra Camboya. Atención, porque luego España se enfrentó a Camboya en los cuartos y la derrotó, pero en la fase sí. previa, en la fase eh, inicial, Camboya nos gana. Sí. 10 a 7. ¿Qué recuerdas de aquella partida? Pues esa partida no estaba yo dentro, pero tuve que salir, porque un compañero se encontraba bien y, y jugué. Bueno, era en pista de televisión, que la partida esa la echaron por la tele de Camboya. Uh -huh. Mucha presión, todo el mundo en la grada y la perdimos, pero no pasa nada. Uh -huh. O sea, perdéis, llevabais, por tanto, triunfo claro ante Mauricio, sí. triunfo claro ante Alemania, derrota ante Camboya y vais contra Bélgica y perdemos también 13-8. Eso es, fue la partida de, del viernes por la mañana. La primera partida llegamos no teníamos mucha atención y mucha presión y no jugamos tan bien como jugamos el anterior día. Uh -huh. Habló con nosotros el psicólogo y el técnico y nos mentalizaron uh -huh. y ya pues a partir de ahí ya para arriba. Otra vez hacia arriba. ¿Os sorprendió lo de Bélgica? Bueno, o, está eh, todo muy igualado, ¿no? Sí, porque ahí no va cualquiera. No, todos los equipos son fuertes. Contra ellos ya habíamos jugado en Barcelona. Uh -huh. Le ganamos, pero no se puede confiar uno. Sí, sí, está claro. Total, que os plantáis en el quinto partido, quinta partida, con dos triunfos, dos derrotas, y vais y jugáis contra la República Checa justo antes de pasar a la segunda fase y ahí arrasáis, 13 0 Sí, en esa partida jugamos tres manos. Uh -huh. Hacemos la primera seis puntos luego tres y luego cuatro sí. que fue, esa partida fue rápida madre mía y luego ya vamos a la segunda fase octavos de final sí. gran partida ante Mónaco que es uno de los mejores equipos de Europa sí ¿no? son los actuales campeones de Europa 2018 y ganáis 18 estuvo la cosa igualada no sí estuvimos apretados la última mano se definió todo y salió a favor nuestra madre mía y ya nos plantamos en los cuartos de final eh, ante Camboya, que venía de ganarnos en la fase previa, pero los cogéis allí, en su pista, sí. con su afición, os crecéis y decís, aquí estamos... A nosotros. semifinales vamos nosotros. Sí. ¿no? ¿A y a ganáis 13-7, la partida más importante seguramente en ese momento. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, esa partida sí empecé yo desde el primer momento, fue una partida muy dura, mucha presión también, mucha atención, todo el público a favor de ello. Pero nosotros, no, como si nos pudiéramos tapones en los oídos, no escuchábamos nada, jugábamos para adelante, para adelante, hasta que nos hicimos con la victoria. O sea que tienes la capacidad para aislarte, ¿no? Allí, con tantísima gente que hemos visto, porque aquella afición, me decías antes, fuera de cámara, que en Camboya prácticamente es el deporte nacional, la claro, petanca, ¿no? Que incluso sí. los niños en el colegio aprenden petanca. Sí, es una asignatura más, una asignatura más, la petanca. Como las matemáticas, o como la historia, o como. yo qué sé. Así es. Como cualquier, otra. Como la cualquier otra. La petanca. Con lo cual allí hay una afición tremenda. Y toda la sí. gente volcada con su equipo. Claro. No era fácil aislarse y, 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 y abstraerse de todo aquel ambiente, ¿no? No, pero para eso llevamos un psicólogo que empezó con nosotros para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y nos metió ahí, y ahí estuvimos. Uh -huh. Supimos aislarnos a otro. Como si fuera otro mundo. Sí, 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 sí. Los tres juntos contra ellos. Madre mía, realmente espectacular porque, hombre, ellos además venían de, de ganaros en la previa, sí. obtenían un poquito la moral comida, ¿no? Pensaban lo mismo que, bueno, no se nos puede escapar, estamos en casa, ya les hemos ganado antes. Eh, bueno, claro. y sin embargo, España, madre mía, gana a Camboya en cuartos, 13-7, y nos metemos en la semifinal. En la semifinal. En la semifinal, con Laos, que ha sido claro. subcampeón del mundo. ¿Qué pasó con Laos? Para que nos ganara y España no pudiera pasar a la final con Francia. Aparte de que no jugamos bien, tuvieron muchísima suerte ¿Sí? y también jugaron a sacarnos de partida, que lo consiguieron. Porque íbamos perdiendo, nos pusimos 7 a 5. Ganando. Ganando. Ajá. Y sacó el técnico de ellos, el entrenador, sacó que en mi bola tenía Mercurio, que estaban trucadas las bolas. Ellos, pero. No, nah. nos sacó de partida y ahí ya. Pero, ¿y, y, y, ¿y qué hacen los jueces? Imagino que hay unos árbitros, unos jueces, ¿no? Alguien que dice, pues lleva razón en la reclamación o no lleva claro, razón en la reclamación. ¿Qué pasó Pero, ahí? a ver, yo, nosotros dijimos, llévala a la mesa de donde están los jueces y. Y bueno, que las llevara y dijo que no, que no las quería llevar. Pero era para eso solo, para sacarnos de partida para para de alguna claro. forma no uh -huh. nos salimos de partida y ahí fue cuando ya nos mataron madre mía una pena no claro tú crees que deportivamente hablando teníais nivel para derrotar a laos pero teníamos yo yo pienso que teníamos muchísimo nivel para ganarle a ellos uh -huh. porque francia le dio un repaso a, a, a laos, laos en la, la final, final. ¿no? Uh -huh. Para ti Francia ha sido el mejor equipo del mundo, ha sido el campeón del mundo. Sí. Por tanto, pero vamos que en principio ya me decías tú, efectivamente eh, aquel día que te entrevisté en el Parque San Pablo con motivo de aquel torneo que se organizó, que para ti Francia era una de las favoritas, ¿no? Sí, así es. Uh -huh. Pero vamos que, que podíamos haber disputado la final perfectamente. Si disputamos la final, si llegamos a disputar la final contra Francia, a lo mejor hubiéramos dado la sorpresa y quién libraremos? sabe, ¿no? Claro. ¿No se planteó la Federación eh, sobre la marcha plantear alguna reclamación? Ante la Organización del Mundial por la actitud de los técnicos de Laos? Sí, eh, pusimos una reclamación y está puesta. Esperaba ver lo que dicen uh -huh. del técnico de Laos. Complicado que, que siga adelante aquello, lo ¿no? que claro. un efecto, quién sí. sabe. Pero bueno, total, bueno nos hemos traído este pedazo de copa, ¿eh? aquí con Así estos es. lazos de la bandera camboyana. Eh, trofeo que te, os han dado uno cada uno, ¿no? Esto sí. ya queda como un gran recuerdo. ¿Dónde lo vas a poner? Eh? Hombre, en el mueble del salón de caza. Para que <laughs> se vea bien. Tiene ya su ya eh, tiene su sitio. Su sitio reservado, sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Y la copa. Y, perdón, ¿y la, la ¿y, la, ¿y la medalla? Pues la colgaré por allí también. ¿también para que se vea bien, bien os la marcaré en ¿Eh? un cuadro. Tendrás que ir ya comprando alguna estantería, macho, para tanta <laughs> copa y tanta, y tanta sí, medalla, ¿no? Así es. ¿Eh? Bueno, oye, y la experiencia, o sea, eh, esos viajes tan largos, el hotel, los compañeros, tantos días juntos. Eh, cuéntame qué tal todo. Wow, Primera pues, vez que sales de casa tanto tiempo, imagino. Sí, ¿no? fue una experiencia muy bonita. Cuando llegamos allí, el clima muy caluroso y mucha humedad. Sí. Uh -huh. eh, con los compañeros. O sea, que muy aquí bien. estamos en otoño y ellos allí ahora están. Verano. 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 Y es un clima, claro, muy húmedo, ¿no? Húmedo y mucha calor. Y mucho calor. Clima tropical, prácticamente. Sí. Ajá. Temperaturas de, de más de 30 grados. Claro, sí. Más de 30 grados. ¿Os ha llovido? Eh, cuando íbamos para el aeropuerto empezó a llover. Ajá. Total, Pero calor, mucho y tal. Sí. Uh -huh. Y luego, ¿qué más? A ver, con con la los experiencia muy bien, ¿no? Sí, la experiencia es perfecta. Con los compañeros excelente. Con toda la expedición que íbamos, también excelente. Uh -huh. El hotel, la comida, me has dicho que eso nos lo puedes contar, que la comida no. La comida no era. No, no es para repetir, ¿no? ¿no? La comida camboyana, como que no te ha hecho mucha gracia, ¿no? ¿no? ¿Eh? El hotel, perfecto. El, El hotel, 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 de cinco estrellas, creo. Uh -huh. El hotel, todas las estrellas del mundo, eh, pero, sí. pero la comida no. <laughs> la no comida nos ha hecho no... Mucha gracia, no. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué te da donde comer allí? Allí, carne muy rara. No <laughs> rara. sé, no sé <laughs> lo que era. <laughs> Tú... Buah. Allí, abajo del hotel, había. Como una feriecilla así. Ajá. Y ahí gusanos, tartamonte cucarachas, pero. Y, y, y como no. que no? Eso está ahora, se, se está poniendo de moda, fíjate lo que te sí, digo, ¿eh? Pero lo bueno. de los insectos, ¿no? Pero tú, sí. tú no eres de insectos. Yo no. Yo tampoco, ¿eh? No y, me entró para decir, venga, lo voy a probar, ¿no? Y tú diciendo, ay, madre mía, a ver si acaba esto ya. Nos llevamos la copa para casa y nos vamos y mi, <laughs> y mi madre me pone a mí. Claro. Un buen cocido, ¿eh? Por delante, sí. que ya verás tú, ¿no? ¿Eh? Madre mía. Sí. Anoche cuando llegaste, ¿qué le diste, mamá, mañana. Prepárame algo bueno. <laughs> Por ahí sí. hemos sufrido un poquito, ¿no? Sí. Madre mía, madre mía. Bueno, hombre, esto es realmente realmente extraordinario. Que pone colofón, pone el broche de oro, broche de bronce, pero es un broche de oro, a un 2019. que ha sido para ti? ¿Cómo? Háblame un poquito de cómo ha ido la trayectoria. Bueno, no ha sido tan como 2018. No ha sido tan excelente. Pero no pasa nada. Uh -huh. Me eligieron para ir con la selección porque. Yo llevo trabajando mucho tiempo para que me lleven uh -huh. y al final pues lo he conseguido. Claro que sí. Bueno, ha sido, decíamos antes, campeón de Córdoba de tripletas en categoría senior. senior. Aunque tú eres junior, pero has competido con los seniors. Sí. Eh, cuarto de Andalucía en dupletas. En dupleta. Y luego subcampeón de España de Liga de Comunidades con Andalucía. Así es. Bueno, hombre, no es que haya sido no, un año bueno, no extenso para ti, pero no ha sido un año flojo, está bien, ¿no? Ya, no está mal. Uh -huh. Podría haber estado mejor, pero... Uh -huh. No pasa nada. Claro que sí, hay que seguir. Y, y para el año que viene, por tanto, vamos a ver un poquito, ¿no? Ya con el cambio de categoría, a verlas venir un poquito, a ver qué esperas de 2020. Yo espero jugar como estoy jugando ahora mismo. Porque si juego como estoy jugando ahora mismo, puede ser que, que dé la sorpresa y gane también. Uh -huh. Que esté ahí con los mejores. O sea, que estás en un buen momento de forma. Eh, sí. sí. Superaste aquella lesión que tenías sí. y ya estás bien de nuevo, ¿no? ¿Tú claro. cómo, te, cómo te definirías como jugador de petanca? Cómo eres tú jugando a la petanca. Bueno, pues yo me definiría para mí el mejor. Yo soy el mejor. El mejor. Sí. Eh, eso está bien. Confianza en ti mismo. Pero, pero técnicamente, cómo eres, cómo eres jugando a la petanca. Como soy. Soy muy tranquilo. Ajá. Los nervios no me traicionan a mí, uh -huh. porque llevo, tengo mucha experiencia. Y bueno, cuando más me gusta jugar es cuando hay muchísima gente mirándome. Uh -huh. Te vienes sí. arriba. Me vengo arriba. Te creces. Eso es. O sea, lo de Camboya, pan comido. Tú sí. dijiste, os vais a enterar quién es José Rivera. Sí, así ¿Eh? es. Madre mía, qué barbaridad. Oye, ¿y se puede vivir de la petanca? Pues... Este es un deporte, creo que en otros países incluso hay verdaderos ya profesionales, ¿no? Bueno, en España no se puede vivir de la petanca, pero en Francia sí. ¿En Francia? Creo que es el único país que te puede ser un profesional y vivir de la petanca. Aquí es un deporte que sigue siendo amateur, ¿no? Aquí sí. Uh -huh. y, ¿Y descartas lo de... ¿Puede surgir algún club de Francia que llame a tus puertas sí. en el futuro? Eh, bueno, a, hemos estado ahí, estaba todo el mundo mirando y... Puede ser, pero... Este es un escaparate, ¿no? Claro Mundial. Puede ser, pero es muy difícil Es complicado, ¿no? Sí O sea, que mejor seguimos con los estudios de informática Claro ¿no? Que creo que lo llevamos bien Sí, es mejor ¿Eh? Y seguimos entrenando y, y jugando ¿Tú entrenas mucho, José? ¿A diario prácticamente eh. o cómo Sí, a diario. Algunas veces más horas, otras menos, pero a diario. Prácticamente a diario, ¿no? Sí. Uh -huh. Y luego ya las competiciones con tu club, el Medina del Cotón. ¿Esto tiene alguna dedicatoria especial? ¿Para quién va esta medalla de bronce y esta copa? Uah, pues esto va para todos los que están ahí apoyándome día a día, porque todos los días vamos arriba, arriba, hasta que lo hemos conseguido. Uh -huh. ¿La familia, imagino, en primer lugar? Sí, la familia en primer lugar. ¿Tus padres? Mis padres y también los, todos los del club. Que han estado ahí. Claro que sí. Eh, ¿Y a los chavales que les decimos? A los chavales jóvenes que en un momento dado digan, ¡buah! La petanca, la petanca, ese deporte y tal. En fin, que si el fútbol, que si el baloncesto, que si el tenis, que está muy bien todo, pero que hay aquí otro deporte bonito, ¿no? Que sí. se animen, ¿no? ¿Tú claro. ¿Cómo les animarías? ¿Qué Como les dirías tú a los chavales? Que lo probaran. Chicos primero, y chicas, a todo el mundo. A todo, todo el mundo. Que lo probaran y que si les gustaran, pues que allí está el club de petanca Medina del Cotón. Que se acoge a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Sin distinción de nada. Nada. Ni sexo, ni edad, nada. No, nada. Todo el mundo a jugar. Cualquiera puede aprender, ¿no? Cualquiera. Madre mía. Amigo mío, algo más que quieras añadir en la noche de hoy. Eh? Bueno, no. Nada más, ¿no? Ya. Está dicho todo, ¿no? Sí, ya está dicho todo. Sí, señor. Pues nos alegramos muchísimo, de verdad. Enhorabuena por este triunfo que ha sido el más importante de tu vida hasta el momento. Sí. ¿Eh? Porque, hombre, tú cuando esperabas, tú cuando arrancabas en esto de la pataca con 13 años, yo creo que tú no yo te no. imaginabas en aquel, ¿eh? hace yo no cuatro pensaba. años, que ibas a llegar a esto. Yo no lo pensaba. Y ahora, sin embargo, sí piensas que pueden venir más éxitos. Ahora sí, ahora ¿no? sí lo pienso ya. Sí, señor. Enhorabuena, José Muchas Rivero. Gracias. Enhorabuena a ti, enhorabuena al club Medina Alcotón, porque esta copa también es sí. parte de ellos, no de tus técnicos. Me quiero acordar de Francisco Delgado, el presidente del club. Sí. Y hombre, es el club de, 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 de estos últimos años, es tu club en definitiva, es la gente que ha apostado por ti. Me gustaría tener un recuerdo para el club Medina del Cotón de Francisco Delgado, para todos los compañeros. Pero vamos, que este también es un triunfo que, sobre todo, se debe a tus cualidades, a tu talento y a tu categoría como petanquero. Enhorabuena por todo. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí A esta noche. Ti. Muchas gracias. José Rivero Santiago, 17 años, un éxito más para el deporte cijano. Medalla de bronce en el Mundial Junior de Petanca celebrado en Camboya. Regresó en la noche de ayer y hoy ya le hemos tenido aquí en nuestro minuto 90. Con su medalla al cuello y con su trofeo que le acredita como componente del equipo nacional, el equipo español. Bronce en un mundial, eso no se consigue todos los días, ni muchísimo menos. Es un éxito importantísimo de la petanca española y un gran éxito para él. Hasta aquí nuestro minuto 90. A todos, muchísimas gracias por la atención prestada. Buenas noches.